Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo al Decreto 223 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2017, señala el beneficio hacia el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco Coelho. Se pone a disposición un equipo de seguridad para su protección personal por un lapso de 15 años una vez concluido su mandato. Cabe destacar que en el artículo segundo transitorio se menciona que la Secretaría de Hacienda Estatal deberá considerar en su propuesta del presupuesto de egresos de cada año una partida donde se asignen recursos para este concepto. Lee también: Gobierno del Estado de Chiapas debe terminar con los privilegios que gozan los exfuncionarios. AMLO. Jorge Luis Llave Navarca, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es ahora fiscal general del Estado de Chiapas. Por su parte, Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, continúa en el cargo hasta el 2021. En el caso de Raciel López Salazar, ex fiscal general de Chiapas, renunció a su cargo el pasado 4 de diciembre. Este inició como titular de la Procuraduría General de Justicia en Chiapas en 2009. Los antes mencionados de igual manera tendrán protección de acuerdo al período que duraron en su función como servidores públicos.